Hoy estoy muy contento, acompañamos a la institución educativa Da Ciudad Aquera en su inauguración oficial, graduando la primera promoción de la institución educativa. Aquí atrás ustedes ven las aulas donde funciona la institución y graduamos 93 niños y niñas indígenas de transición, de grado quinto y de grado noveno y de grado 11. Entonces nos deja muy contentos de las promesas del señor gobernador sean una realidad y que en la primera institución 100% indígena ya se realizaron los grados y que la educación esté llegando a todos los rincones del departamento de Risaralda. Para nosotros es de mucha alegría y es muy gratificante poder ver cómo estos niños, estos jóvenes logran sus metas de poder culminar y poder avanzar en sus estudios. Saber que las niñas indígenas están avanzando en su formación educativa. De los 31 estudiantes de 11, 14 mujeres indígenas, entre ellas muchas madres de familia, ya adultas que quizás habían perdido sus esperanzas de culminar sus estudios. Este logro, como a mí, como mujer, quería estudiar. Entonces, mi marido me dio mi libertad. Estoy agradecido por todos, que mis hijos también me dieron mano para que me dieron una oportunidad. Tengo 9 hijos, 3 niñas, 6 niños. Y me pienso seguir adelante. Gracias a Dios por Víctor Manuel, que sigue así adelante a nosotros, que ayude para dar apoyo, un granito a nosotros.